Hola, 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 ¿cómo están, mi gente hermosa de YouTube? ¿Cómo han pasado? Espero que se encuentren divinamente, que Dios me los bendiga. Bueno, yo soy Nay Esther, para los que no me conocen, gracias por estar aquí, gracias por tu visita. Y hoy quiero hablarles de algunos cambios drásticos que estoy haciendo en mi vida últimamente, cambios positivos, cambios hermosos, pero cuando les digo drástico es porque al principio me costó bastante, pero todo sea por la salud, todo sea por el bienestar mío, el bienestar de mi familia, porque pues estos cambios que estoy haciendo no solamente los estoy haciendo yo, sino también mi mamá, y también pues quiero aplicarlo a toda mi familia. Bueno, les cuento el porqué, el motivo por qué estoy haciendo estos cambios alimenticios, porque yo soy de las personas de muy buen comer, a mí me gusta comer de todo a la hora que sea. Y me gustaba mucho lo que era la comida procesada, la comida chatarra. Yo no me cuidaba para nada en cuanto y que dietas y que las grasas, que el azúcar. Yo no le prestaba atención a nada de eso porque era de las que decía que la vida era para disfrutarla, que había que comer de todo, que como así que dieta, que a veces la vida era tan difícil como para que nosotros la hagamos más difícil comiendo así poquito o dejar de comer o haciendo ayuno o haciendo. No, yo no estaba de acuerdo con las dietas, la verdad, a mí no me gustaba para nada. Es más, todavía no es que me guste, pero uno tiene que reflexionar en cuanto a cómo está llevando su vida y si eso le está afectando, porque eso sí, a mí me estaba haciendo mucho daño. Tenía sobrepeso, estaba 94 kilos y eso me estaba afectando mucho. Tenía dolores en las rodillas, en los talones, pero con todos esos síntomas que yo tenía, a mí no me importaba porque yo quería comer y comer lo que sea. Pero ¿cómo fue que yo cambié mi mentalidad? ¿Cómo fue que yo dije, no, pero qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo fue que, o qué fue lo que me hizo abrir los ojos en cuanto de la manera tan mal que estaba alimentándome? Bueno, figúrense que hace aproximadamente como 2 meses, 2 o 3 meses, mi mamá comenzó a presentar unos síntomas que no eran normales en ella. Mi mamá es una adulta mayor, está llegando aproximadamente, o sea, va a cumplir 80 años, el otro año va a cumplir 80 años, y a pesar de su edad, ella es muy, pero muy sana. Ella nunca ha tenido problemas de salud, ni hipertensión, ni diabetes, ni nada de eso. Pero ella comenzó a presentar unos síntomas muy extraños en ella, como tenía mucha fatiga, cansancio físico, a todas andaba cansada, andaba durmiendo, andaba sentada, ya no quería cocinar, ya no quería, porque mi mamá es una mujer muy activa. Y yo veía que ya no hacía nada, y estaba como muy agotada, como muy extraño en ella. Después comenzó a sentir un hambre excesiva, mucha hambre, mucha ansiedad por comer y todo lo que comía no le satisfacía, se quedaba con más hambre y con más hambre. Eso me tenía totalmente como preocupada. Y ella pues siempre ha comido de todo y siempre con cualquier cosita quedaba llena, pero nada, no quedaba llena. Y yo, ay Dios mío, ¿por qué voy a hacer? Oh my God. Así sea que le diéramos carne, así sea que le diéramos lo que le dieran, ella quedaba con hambre. Después comenzó a bajar de peso. Bajando de peso, mi mamá estaba quedando súper delgada y en última quedó sin apetito. Y el apetito era porque tenía problemas como digestivo y quedaba llena, quedaba como una llenura ahí y no le entraba pues la comida. Y todos esos síntomas, cuando comenzamos a ver esos síntomas en ella, nosotros dijimos, mi mamá tiene que tener algo. Y la llevé al médico. Cuando la llevé al médico, pues le mandaron una serie de laboratorios pues, para ver qué tenía y la diagnosticaron con diabetes tipo 2, más conocida como diabetes mellosa. La diagnosticaron con esta enfermedad y nosotros nos preguntábamos pues de dónde salía porque los médicos, algunos médicos dicen que esa es una enfermedad hereditaria, pero nosotros en la familia no tenemos pues diabéticos, sino hay hipertensos, no diabéticos. Y bueno, yo comencé después a retroceder como que el cassette, así a recordar, y yo me daba cuenta de que mi mamá no tenía una buena alimentación. A ella le gustaba mucho lo que eran las gaseosas y mucho la comida procesada. Le gustaba pues la comida como nosotros llamamos muchas veces la comida chatarra, las pizzas, las salchipapas, las hamburguesas. Y a pesar de que ella tenía esa edad, yo le decía, mami,
no estés comiendo tanto eso, porque yo también lo comía, pero no tanto como ella, porque ya tú tienes tu edad, pero bueno, sabes que a veces las mamás son un poquito tercas y ya no me prestaba atención y comía toda esa clase de comida procesada. Bueno, pues todo eso pues salió, porque a veces las enfermedades no salen enseguida, sino salen con el tiempo. Y desafortunadamente terminó en diabetes tipo 2. Cuando ese diagnóstico llegó a la vida de mi mamá, pues yo comencé a reflexionar. Yo dije, Dios mío, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? Yo voy por el mismo camino. Yo también comía igual. Igual. Y yo dije, bueno, yo voy a comenzar a tomar cartas sobre el asunto inmediatamente. Inmediatamente me enteré de ese diagnóstico. Yo dije, no, voy a cambiar mi alimentación, porque la diabetes tipo 2, la razón como que fundamental de esa enfermedad es los malos hábitos alimenticios. Es la principal causa, como la obesidad. La obesidad también es un principal, como que principio para que tú puedas llegar a una diabetes. Y yo dije, no, yo voy a cambiar, yo no voy a seguir así. Y también comencé enseguida. Lo primero que tú tienes que hacer cuando tienes este tipo de enfermedad es cambiar tus hábitos alimenticios. Porque tú puedes ir al gimnasio, tú puedes entrenar, puedes hacer ejercicio, puedes dormir bien, pero si no te alimentas adecuadamente, pues no estás haciendo nada. No sé si algunos han escuchado por ahí de que nosotros somos lo que comemos, ¿verdad? Y es verdad, aunque en ese entonces yo no lo veía así. Es verdad, nuestro cuerpo necesita buenos nutrientes para el buen funcionamiento de todos nuestros órganos. Tenemos que ver lo que metemos en nuestra boca. Esto que entra por aquí es muy importante. ¿Con qué estás alimentando tu cuerpo? Te hago esta pregunta. ¿Te estás alimentando bien? ¿Estás comiendo verduras, frutas? ¿Estás comiendo grasas saludables? ¿Cómo estás con el exceso de carbohidratos? Las comidas procesadas, todo eso que te hace daño. En los próximos videos te voy a estar hablando de todo eso, de todo mi proceso, de cómo inicié mi proceso en cuanto a la alimentación, mis rutinas en el gimnasio, la dieta que estoy haciendo, el ayuno intermitente, todo lo que estoy haciendo para bajar de peso. Bueno, ya he bajado de peso un poco porque cuando llegué al gimnasio yo estaba en 84 kilos. Antes de entrar al gimnasio ya yo estaba haciendo la dieta keto, que después estaré hablando de eso, y estaba en 94, o sea que bajé bastante kilos con la dieta. Llegué al gimnasio con 84 kilos. Ahora no sé cuánto estoy pesando porque tengo que esperar un tiempo, no está pesándome toda hora, porque muchas veces uno sube y baja de peso, no tanto por los carbohidratos, sino por los músculos que uno está formando en el gimnasio. Bueno, de todo eso les voy a hablar, no se preocupen, les voy a dejar una lista de reproducción bien interesante de cómo bajar de peso, cómo bajar kilos. Les cuento que todavía estoy en el proceso, aún no estoy en la talla que quiero, ni en el peso que quiero, pero estamos ahí perseverando poco a poco. Así que no esperes a que te diagnostiquen una enfermedad para que tú puedas hacer cambios alimenticios en tu vida. Somos lo que comemos, mujeres, hombres que me están viendo. Es importante tu salud. Ya fuiste al médico, ya sabes cuánto estás pesando, ya sabes las cosas que te hacen daño. También estoy siguiendo en las redes sociales a el doctor Paiter, especialista en la dieta keto, y al doctor Franz Suárez, que es especialista en obesidad y metabolismo. Por aquí le voy a dejar sus redes sociales. También he aprendido muchísimo, muchísimo sobre ellos, sus enseñanzas. Así que acompáñenme, que voy a hacer un mercado, ya casi no voy al supermercado, un mercadito de frutas y verduras, y ahí vamos empezando en el proceso de revertir la enfermedad, si de pronto ya la tienes, o evitarla. Así que quédate hasta el final de este video. Aquí me encuentro ya en la calle, voy camino a buscar alimentos, porque cuando uno cambia sus hábitos alimenticios ya no puede comer lo que sea. Yo todos los días me la paso buscando, bueno, lo que me va a beneficiar a mi cuerpo, en los tipos de alimentos que necesito, no como antes que en cualquier parte me comía una empanada, una Coca-Cola en la tienda, el salchichón. O sea, ahora es un poquito más difícil porque ya tengo que
como que seleccionar mis alimentos. Así que, bueno, estoy esperando a mi hijo Matías que está comprándose algo por ahí. Y vamos en busca de nuestro bienestar. Aquí comienza el verdadero cambio. Mire, no le tengan miedo a los cambios. Muchas veces estamos en nuestra zona de confort. Por ahí estuve hablando con una vecina en el día de ayer y me estaba diciendo que tiene un hijo que tenía un negocio de transcripciones en su casa, pero no le estaba yendo muy bien en ese negocio. Entonces estaba buscando empleo, pero lo habían desechado dos veces en dos empresas por el sobrepeso. Y es un muchacho bastante joven. Y yo dije, wow, ¿cómo las empresas no quieren a las personas porque tienen sobrepeso? Entonces, figúrense, ¿cómo le perjudica a uno el no alimentarse bien? Así que esto es lo que yo quiero el día de hoy, que recapaciten, mujeres, hombres, por favor, ¿cómo está su salud? Vamos a ver, vamos a iniciar en este proceso, así que los animo a que comiencen a bajar de peso, así como lo estoy haciendo hoy, así que vamos a buscar qué comer. Y aquí me encuentro en un mercado, porque esto ya casi no me gusta ir a los supermercados, sino a los mercaditos, así donde encuentro, mire, toda esta variedad de frutas, verduras, hortalizas, porque cuando voy al supermercado me da la tentación de estar pues en esa sección donde están los dulces, donde están toda esa comida procesada, y aquí pues no me pasa eso. Así que vamos a ver algunas cositas que voy a comprar para mi nueva alimentación. Sí, señor, mi nueva alimentación. Aquí voy a coger algunas bolsitas para coger mis verduras. Bueno, y aquí lo primero que voy a coger son los tomates, los pimentones. Bueno, voy a coger los tomates. Bueno, aquí hay que revisar bien, pues que los tomates no estén dañados. Hay unos tomates que salen, que se ven aquí todos como dañaditos. Yo siempre trato de cogerlos, mirarlos bien. Vamos a llevar algunos tomates. Nada más voy a llevar como para dos días, porque, como les digo, a veces se me echan a perder en la nevera. Entonces no voy a llevar mucho, vamos a llevar así. Estos tomates, pimentones, vamos a llevar unos pimentones verdes. Unos pimentones verdes. A mí me encanta el pimentón verde. El verde y el rojo. Siempre trato de colocarlos en mis ensaladas, como el mismo proceso, ¿verdad? Miramos que los pimentones estén en muy buen estado. Miramos que los pimentones no estén dañados. No voy a llevar mucho, le digo, esto nada más para dos o tres días. Bueno, ya se me llenó esta bolsita. Ahora vamos a coger la cebolla. Acá tenemos cebolla. La cebolla roja me gusta mucho. Acá tenemos la cebolla blanca. Esta es la que yo utilizo siempre, la cebolla roja, para ensalada, para los guisos. Bueno, un poquito pequeñas. También hay que estar pendiente de que el ajo no se mueva. Y ya voy colocando en la canastica poco a poco lo que voy comprando. Estoy comprando también bastante son los limones. Más adelante les estaré mostrando algunos té o unas infusiones que estoy haciendo donde lleva bastante limón. Eso también bueno para bajar de peso. Así que, bueno, aquí vamos a poner los limones. Les digo, hay que estar viendo que los limones no estén en mal estado. Ay, aquí los veo bastante pequeños. Ah, pero acá afuera están más grandes. Vamos a cogerlo. Estos limones así grandes también me gustan. Vamos a coger algunos limones.
Me gustan los que están así un poquito maduros porque tienen como que el jugo, tiene más jugo. A veces los verdes salen así, como secos. Bueno, están como duros. No, yo voy a comer mejor acá. Estos están más pequeñitos. Sí, están como más aguaditos. Vamos a comer unos de acá. Ustedes sí, siempre llevo bastante limón. Yo estoy asistiendo a muchos mercaditos por aquí. Mercaditos del barrio. Porque me sale más económico. Es más económico que ir a los supermercados. Acá todo es más, el precio es más favorable. Siempre procuro venir a este tipo de mercados. Es mi recomendación, como más económico. Bueno, y les cuento que en cuanto a la dieta que yo estoy realizando para bajar de peso, no estoy consumiendo ningún tipo de carbohidratos, ni harinas, ni productos refinados, pero cuando vengo a estos mercaditos sí estoy comprando lo que es papa, yuca, plátano y toda clase de tubérculos porque mi mamá sí lo está consumiendo, pero en pequeñas cantidades. Y los niños pues también tienen su alimentación normal. Pero yo sí no estoy comiendo nada de eso porque yo he comprobado mi organismo, ya uno poco a poco se va conociendo, yo he comprobado que a mí las harinas me engorda, me hincha, me inflama. Ya lo tengo totalmente comprobado, así que lo estoy evitando al máximo para poder bajar de peso. Quizás más adelante los vuelvo a consumir, pero en el momento no estoy comiendo nada de esto. Y este es otro de los cambios que estoy realizando en mi vida, de dejar de ir a los supermercados e ir a los mercados. Y esto lo hago ¿por qué motivo? Ya que cuando yo voy a los supermercados, pues tengo la tentación de comprar pues esos productos procesados, por mucho que uno tenga dominio propio, por mucho que uno no quiera, pero si los ve ahí, uno como que le entra como que cierta cosa, a mí me ha pasado. Entonces cuando yo vengo a este tipo de lugares, a los mercaditos, pues evito eso, de pronto tener una tentación o hacer una compra compulsiva. Y lo mismo los niños que también que se antojan de los dulces, de las galletas y todas esas cosas que están en las estanterías. Entonces estoy evitando de ir a los supermercados por un tiempo, porque aquí en estos mercaditos donde yo encuentro lo que voy a consumir, lo que voy a necesitar, lo saludable, lo natural. Así que estoy asistiendo a estos mercaditos. También por economía, y claro que sí, claro que yo voy a volver a los supermercados más adelante, pero lo estoy frecuentando lo menos posible. Miren, aquí tienen esta lista de algunas frutas y verduras, el valor por libra, porque siempre la gente me pregunta qué cuesta la libra de papa, qué cuesta la libra de esto. Bueno, aquí tienes esta lista, puedes tomarle una captura de pantalla para que tengas una idea de los precios de las verduras en los mercaditos. Para todas esas personas que quieren quitarse unos kilitos de más, esto es lo que tienen que comer, esto es lo que tienen que consumir: frutas, verduras, carnes, grasas saludables, porque la salud es muy, pero muy importante. Anímense a hacer cambios en su vida para su bienestar y el bienestar de su familia. Su cuerpo se los agradecerá. Ustedes verán los cambios positivos, porque cuando uno cambia su forma de comer, eso se refleja en la energía, se refleja en la piel, se refleja hasta en los males que tú tienes. Hay personas que sufren de migraña, hay personas que sufren de problemas digestivos, estreñimiento, bueno, una cantidad de cosas, y todo eso va mejorando, créame, va mejorando cuando usted vaya cambiando su forma de comer. Así que anímese, anímese a hacer esos cambios para que vea que su vida va a cambiar. Otra cosa, hay personas que no se animan a tener este tipo de alimentación saludable porque piensan que esto le va a salir más costoso.
que piensan que esta forma de comer es para los ricos, para la gente que tiene dinero, pero no es así. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros invertimos el dinero en las harinas, en los dulces, en las salsas y una cantidad de cosas, ¿verdad?, que no son saludables. Y también eso, cuando uno va a pagar, se va una cantidad de dinero. Entonces tú vas a reemplazar todo aquello que te hace daño por las cosas saludables. Y la verdad es que no es tan costoso, porque yo lo he visto de esta forma. Yo pienso que sale más costoso cuando uno adquiere una enfermedad. Eso sí que sale caro, porque tienes que invertir en medicamentos, que citas médicas, que los tratamientos y, mejor dicho, toda la plática se te va para la farmacia. Eso sí sale costoso. Así que es importante, mi gente, que cambien su alimentación, inviertan en su salud, para que después no les salga más caro y no vaya a tener enfermedades que se puedan evitar. Como la diabetes tipo 2 se puede evitar si usted tiene una alimentación sana y saludable. Así que este es mi consejo en el día de hoy. No piensen que va a salir caro. Esto es lo mejor que usted puede hacer: invertir en su salud, porque si no hay salud, no hay nada. Y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte a que visiten mis otras redes sociales. Nos encontramos en Instagram, TikTok y Facebook, donde aparezco como Nayester Blog. Y déjame saber ahí en los comentarios, ¿dónde te gusta comprar más? ¿Si en los supermercados o ir a estos mercaditos? Algunos van también a los graneros por economía. Bueno, la verdad que a mí me ha gustado, me ha encantado. O yo, la verdad, compro en todas partes. Yo voy a los supermercados, yo voy al centro, yo voy al mercado. O sea, en todas partes estoy metida yo, buscando economía y buscando, pues, cosas donde estén bien. En estos mercaditos lo que tienes que hacer es revisar bien las frutas y las verduras, porque muchas a veces están dañaditas, así que tienes que tener en cuenta eso. Bueno, aquí ya estamos cancelando, me gasté aproximadamente como 40 y tanto, no fue mucho. Compré pescado, compré algunas frutas, algunas verduras y unas hortalizas. Bueno, eso fue lo que compré en el día de hoy. Y una recomendación que les voy a hacer: cuando ustedes inicien una dieta o quieren cambiar su forma de comer, su alimentación, yo les recomiendo que asistan a un profesional, a un especialista, a un nutricionista. Recuerden que todos los organismos no son iguales y hay personas que no les sientan bien ciertas dietas, así que no vayan a comenzar a comer cosas a la loca o porque ven por internet. El internet es una guía, pero todos los organismos son diferentes, así que asistan a un profesional. Si van al gimnasio, que también tienen personas que se encargan de eso, para que le digan cuál es la alimentación que tú debes llevar según tu edad, según tu peso, según tus necesidades, ¿verdad? Las cantidades que debes consumir, las calorías. Así que asesórate de un buen profesional para que tengas una alimentación adecuada y saludable. Hermosa, ya terminé de hacer el mercadito, compré poquito porque es como para 2 o 3 días, porque de pronto se me llega a dañar en la nevera. Gracias por acompañarme en el día de hoy. Esto apenas es el comienzo, el inicio de mi proceso de pérdida de peso, así que no se pierdan mis videos. Suscríbete si aún no lo has hecho, para que no te pierdas estos videos tan espectaculares que voy a hacer: mis rutinas en el gimnasio, las dietas cetogénicas, bueno, mis infusiones, mis té, todo eso te lo voy a grabar para que tú también puedas hacer ese cambio positivo en tu vida y puedas
bajar de peso, puedas tener una vida saludable. Entonces, ya sabes, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Comparte, por favor, comparte esta información con tus amigos, con tus familiares, con aquellas personas que de pronto tienen una enfermedad, una diabetes, tienen hipertensión, cualquier tipo de enfermedad que sea relacionada por una mala alimentación. Comparte este video porque la verdad es muy, muy importante el cambio de alimentación, y hay personas que no tienen este tipo de información. Así que te animo a compartir, darle like si te gusta este tipo de video, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, gracias por estar aquí. Bendiciones.